Hello, how are you? Hello, hello, teacher. How are you? I'm doing great, and you? I'm fine. You're fine? Más o menos mojado, pero ahí vamos. All right, well, glad to see you here today. Welcome. We'll begin here in about 1 minute. Let me see. 7:59. Is it raining? Where you at? Is it raining, Marco? Está lloviendo, ¿no? Yeah, I'm here in Congo City. That micro, my headphones. Hello, Francisco. How are you? Hello, Daniel. Hi. Right, well, glad to see you here today. We will begin here. Let me see. How was your weekend? ¿Cómo fue el fin de semana? How was your weekend? Anything special? Birthdays? Nothing? Work? Just work all week, huh? Okay, well, this week will be the last week, right? We'll be finishing up this week. And let me see. Remember the message that was sent, right? Les mandaron un mensaje del área administrativa al grupo de WhatsApp, recordándoles que la última fecha para recibir la documentación de ustedes es ¿cuándo? El 16, o sea, esta semana. A ver. Así es que ahí está. Por favor, lean el mensaje que mandó la administración al grupo y así después no estén ustedes como si no lo leyeron, después sorprendidos, si quedaron, si no se ha recibido la documentación de ustedes para la beca, teacher, para seguir con la beca en el tercer módulo. Okay. A mí me llamaron, fui a Recursos Humanos y me dijeron de que ya habían enviado la información, okay. Pero de una u otra forma, no sé cómo es que no lo tiene Inglés Corporativo, lo cual, veré cómo confirmo si lo tienen. Yo les di el número de Inglés Corporativo y el correo para que ellos se comunicaran. Espero que lo hagan, bro. Ok, vale. Recuerda, pero también, sí. Let me see. My suggestion would be, si ellos te dijeron que ya lo mandaron, te podrás contactar con Jimmy. Ahí dejó el número Jimmy en el grupo. Le podés comentar de que tú ya te comunicaste con Recursos Humanos y que ellos te dijeron que ya lo mandaron. Right. Porque recuerden de que todo está relacionado con el... Recuerden que todo está relacionado con su trabajo. Así que todo está enlazado con Recursos Humanos de su trabajo. Y como dijo Marcos, a él ya le dijeron que lo mandaron, pero supuestamente me estás diciendo que te han dicho que no lo han recibido. ¿O eso es lo que me está tratando de decir, Marcos? Yeah, teacher. Yeah. Vaya, entonces, my suggestion, mi sugerencia sería escribirle a Jimmy. Jimmy puso su número de teléfono ahí en el grupo. Yeah. Y comunicarte con él. Y háblale sobre la situación, porque recuerdan, último día de fecha es para el 16, o sea, para el viernes prácticamente. Sí. So, no, ahí le voy a escribir a Jimmy para que
corrobore, porque yo les di a ellos incluso el correo de Jimmy, los números de teléfono que aparecen abajo y del número de teléfono de la señorita que me habló. Ok, está bien, así, y siempre estén pendientes, ¿verdad? Yo sé, I'm always going to tell you que estén pendientes de cualquier información o información nueva o cualquier documentación que se les ha solicitado, ¿verdad? Y por eso right. por eso Jimmy mandó el mensaje al grupo para ya tenerlos al tanto de que esto se tiene que hacer, ¿verdad? Y right. Thank you, Marco, for being on point, ¿verdad? Ahí siempre right. atento. Thanks. Y siempre estar pendiente, porque al final son ustedes, right? Al final yeah. son ustedes. So, let me see. Okay. So remember, this week, vamos a empezar ya con la asistencia. Let me get over here. Let me see. Okay, dos. Okay. No tengo ninguna notificación. Great. Excelente. All right. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramírez. Okay, Alejandro, no hay respuesta. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Okay, no answer. José David Rivera. José David Rivera. Present, teacher. Okay, bye. José Santiago Escobar. Present. Okay. José Santiago Escobar. Y no hay respuesta. Juan Francisco Rodríguez. Okay. Juan José Conrado. Present, teacher. Okay, thank you. Present. Julio César Merino González. Present. All present. Right, thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Correa. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisset. Present. Okay, thank you. Victoria Maria. Present. Thank you. Jessica. Present. Beatriz, all right. Let's see. Okay, what is today's date, class? What is today's date? David, what is today's date? Today is Monday, July 12, 2021. Very good, very good. Marco? Today is Monday, July 12, 2021. Very good, very good. Excellent. Let me see. Daniel. Today is Monday, July 12, 2021. Very good, very good. Excellent. Let me see. Lisette. Monday, July 12, 2021. Very good, excellent, excellent. Let me see. Julio. Julio, go ahead, Julio. Monday, July 12, 2021. Okay, very good, very good. Let me see. Jonathan. Today is Monday, July 12, 2021. Very good. Excellent. Misael. Monday, July
12/12/21. Very good, very good. Trinidad. Monday, July 12/12/21. Very good, excellent. Jessica. Monday, July 12/12/21. Very good, Efraín. Okay, Ramirez. Sorry, teacher. Okay. Monday, July 12/12/21. Very good, excellent. Ramirez. Monday, July 12/12/21. Okay, very good. Let me see, anyone else that would like to participate? Victoria? Monday, July 12/12/21. Teacher, right, Juan good. Jose. All right, Juan Jose Conrado. Monday, July 12/12/21. Very good. Anyone else? Adia Mas? Anyone else? All right. Let's continue. What is the topic for today? Let me see. Lisette. Wise to report a problem using wood. 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 Very good. Very good. Wood. Now, vamos a utilizar el wood, right? El wood, pero vamos a agregar otra palabra, wood like, right? Wood like, como así, yo quisiera, right? Una cosa es yo quisiera reportar un problema o me gustaría comer un ice cream right now. I would like to eat an ice cream right now, right? But we're going to be using wood like al principio for today. Related to work. Ya después vamos a ver diferentes formas de cómo utilizar el would like. In ways. Now, para empezar, would es un verbo modal. It's a modal verb. So, para iniciar, no le cambiamos cuando es third person. Okay? Porque nunca puede ir solo. Cuando uno va a hacer un statement o preguntar algo. O hacer una pregunta. Right. So, recuerden eso para el futuro, porque lo vamos a ver después. Okay. No existe con la S, como she would. No. Esto va. Este sí es un verbo, like, right? This is a modal verb. Va unido con este, como cuando uno quiere. Yo quisiera, como yo, cuando alguien, yo quisiera reportar un problema. Cuando alguien quiere reportar un problema en trabajo, you will use, I would like. Hay diferentes formas, pero el manual sugiere utilizar este, el would like. Por lo cual, no podría darles como otras funciones, sino que esta. Right? Vamos a ver el could ya entre la semana, que es otra forma de posibilidad, pero esto es más de forma, how would you say it? De forma educada, para llegar al punto, de forma educada, right? Como cuando uno dice por favor and stuff like that, right? So el would like es la forma formal, si lo digamos, en el área educativa eso se le llama formal English, all right? Informal sería como, hey, yo quiero reportar un reporte, right? I want. El would like es un poquito más con amabilidad and a little bit more formal, right? Quisiera reportar o quisiera a little bit more formal. Y esto es en la área más técnica, technical support. ¿Recuerdan al principio? Let me see. At the beginning, ¿cuántos puntos eran del módulo? ¿Alguien los escribió? ¿Alguien tiene el módulo ahí abierto? Hello.
Hello. Uh-huh. ¿Alguien? ¿Alguien sabe las unidades de este módulo? 4 units. Okay, very good. Thank you, Francisco. Can you tell me what unit are we on this week? Tech support. Very good. That's all. Page 39. Very good. Very good. Excellent. Good job. Sorry. Right. Excellent. All right. Bueno. Perfect. Right. This right here. Yeah. Right. Primer día de clase se los enseñé. We're doing this right now. Technical support. Right. We're working on technical support. Thank you, Francisco, for being on top. Por recordarnos esto. Unit 4. This is the last week. Esta sería la última semana. It's technical support. Here, aquí es algo un poquito más diferente que las demás. Menos gramática. All right? More speaking. Recuerden estos últimos días los he tenido hablando por algunas partes de las de las unidades para que ya estén ya un poco ya relax a la hora de hablar o hablar con sus compañeros, porque ahora sí es mainly speaking and technical support. Ya de un poquito palabras más técnicas. Recuerden que bueno, esto lo tienen ustedes 24/7, así es que espero lo hayan repasado en algún momento u otro, porque ya es la última semana. And we are going to finish the module. All right, now. Let me share that with you again. Remember, antes de empezar, remember that esta semana se tiene que completar el examen y todas las tareas para el viernes. Espero todo lo tengan terminado ya para cuando iniciamos la clase el viernes, porque vamos a terminar los temas el jueves y el viernes sería el repaso. ¿Y el viernes qué más sería? ¿Qué más? La encuesta. Very good. La encuesta para INSAFOR. Right. Una pregunta. Cuando les llegue ese correo a ustedes, para la encuesta, ¿la van a hacer ustedes o la vamos a hacer en clase? En clase. Vamos a hacer en clases. Very good. Excellent. ¿Cuántas oportunidades tienen para hacer? Vamos a hacer todos juntos. Única. Una. Una vez. Una. Very good. Very good. Así que si ustedes hacen el grave error de realizar esa encuesta, nomás porque les cayó el mensaje y no la leyeron, Ahí no me van a decir después, oh, teacher, fíjese, les voy a decir que se contacten o ya sea con administración y que ellos se contacten con INSAFOR y después aquí van a ver la grabación que se lo dije, ¿ok? Que no hagan la encuesta porque la vamos a hacer juntos como clase y va a entrar una persona administrativa para supervisar la encuesta. ¿Okay? Es probable que esté la misma administradora que entró la otra vez o que entró hoy a la clase al principio, o sea alguien más. ¿Okay? So estén atentos para el viernes. Okay, let's continue. Let me see. All right. Last week, nosotros hicimos bastante gramática. Last week, we did a lot of grammar. Y la semana anterior y la semana antes de esa, hemos practicado, les he dejado bastante tareas fuera de lo que se les solicita en la plataforma. Right, al grupo, por lo cual yo llevo ese registro de todas las tareas que hemos hecho. Right.
voy a hacer una pequeña actividad relacionado con eso, sobre ello. Now, we did the two important things that you have to remember is present simple. ¿Y cuál es el otro? Continuous, present continuous. Excelente, present continuous, right? Very good, very good. So I'm going to begin, que se me solicita darle una repasadita o algo relacionado con lo que ya hemos visto. So I'm going to put it on the screen. Se lo voy a poner aquí en la pantalla. Son 6 y 5. Okay? You're going to write it. Van a hacer esta actividad. Déjame apagar micrófonos aquí. Okay. I have on the screen. Esto es individual. Individual. Okay. Once, 11, 6, and 5. Present simple. Present continuous. All right. Now, what you're going to do is, van a escribir estas oraciones 1 through 6. Le van a poner los números. Okay. Espero no reciba ninguna que no tenga número. Tienen que poner el número para que yo lo califique. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le va a poner el título present simple. Y un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un espacio. Y luego una línea dividida o lo que sea, un color, whatever you want. Y luego le va a poner present continuous. 1, 2, 3, 4, 5. When you finish, you're going to send it to me. Okay? No quiero saturar el grupo de WhatsApp por si quieren mandar la área administrativa más mensajes como el que mandaron hoy. Okay? So no quiero saturar ahí de tantos mensajes. So what I want you to do is send it to me. Me lo van a mandar a mí. Okay. ¿Qué es lo que van a hacer? Present simple. El verbo en paréntesis lo van a convertir en present simple, ya sea si es tercera persona o no, o si necesita cambiarse o no. Y si es negativa, la van a poner en negativa, como dice not, la 3 and the number 6. Okay. Van a utilizar los verbos que están en paréntesis. No vayan a inventar sus propios. Están aquí. Ok. Si es negativo, lo van a incluir. Ok. Present continuous. Lo mismo. Ok. Remember, hay dos que son preguntas. Present continuous. Esto es individual. Esto ya se lo di, así es que ya deben de saber cómo estructurar estas oraciones. Suerte. Todos, por favor, me lo tienen que mandar. Okay, so please send it. Yo sé que a veces que digo que me lo manden, hay algunos que no me lo manden. Este sí lo van a mandar. Okay.
So please send it. Por favor, se lo digo de honestamente. No se vayan a pensar que no voy a revisar los nombres. ¿Quién nos lo mandó? Se los digo sinceramente. No vaya a ser uno aquí que no me lo mande. Please do not do it. No lo hagan. No en esta última semana. If you have a question, si tienen una pregunta sobre el vocabulario, con gusto les ayudo. Pero ya en la estructura o cómo teacher, ya, you should be ready. Si hay alguna palabra que no entienden aquí, con gusto les ayudo. Por favor, no tengan pena en preguntarme. Si no, nada. Number three dice horrors, right? A eso se está refiriendo a películas de horror. Okay. O programas. Como alguien que dice, a mí no me gustan las románticas, a mí no me gustan las comedias. Así está refiriendo horrors. Okay. En ese mismo aspecto. Marco. Yeah. Can you see the screen? ¿Todavía pueden ver la pantalla? Sí. Yeah. Okay. Yeah, thank yeah. You. Thank you.
Teacher, ya no podemos ver la pantalla. Ok, ¿hoy sí? No. Ya. Yeah. Okay. Ahí está. Yes. Yes. Okay. Okay, when you finish, send it to me. You have about 2 minutes. 2 minutes. Me lo van a mandar. Teacher. 2 minutes. All right. 2 minutes. Teacher. Yes. Fíjese que se me ha arruinado la cámara y ahí se lo puede mandar así como lo puede tomar porque se me ha arruinado la cámara. No sé si lo ve bien o. Sí, pero nomás me mandaste una parte. Ah, es todo también. Sí, yo dije del 1 al 6 y después del 1 al 5. All right. Ok, 2 minutos, 2 minutes. If you didn't finish, si no terminan en 2 minutos, me van a mandar así como lo tienen. Ok, voy a ir anotando los que me lo mandaron. Let me see.
Francisco. Tell me. Okay. I received it, nomás confirmando que ya lo recibí. Ok. Recuerden, if you want to, le quieren dar una revisadita antes que lo mande, todavía tienen menos de 2 minutos. Recuerden que la primera parte dice present simple y la segunda parte dice present continuous. Right. Si escucharon bien las indicaciones, los dije como 3 veces al inicio, así es que por favor. Okay, Marco. Yeah. Okay. Yes, I received it. Let's see. Daniel received it. Estoy poniendo aquí los nombres. Okay. Jonathan, received it. Okay. Okay. Okay, the ones that are finished, los que ya terminaron. Can you start looking at page, empiezan a ver la página, page 39. Start looking at page 39, so you can start seeing what we are going to be doing next. Okay, page 39. So I want you to analyze that page, 39, 40, 39, 40 y 41. Y si quieren darle una repasadita a la 42, you can. Denle una revisadita because you're going to do activities in groups. Okay, Jessica. Okay, Jessica. Mm-hmm. Oscar Coreas. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let me just, voy a quitarles un momento. Okay. Son 17 de ustedes. Ya tomé la captura. 15, 16, 17. Okay, me faltan 10. Let me see. Un minuto le voy a dar más. One more minute. Y me lo van a mandar. You're going to send it. Si no lo termina en un minuto, así me lo mandan. Okay. It's what page? Who pays we review? 39, 40. All right. Page 39. You can start looking at it. Dale una unit 4. Yes, unit 4. Yes, that is correct. 39, 40, 41, and 42. You can start looking at cómo reportar un problema. Right? How to report a problem. Okay, let me see. Victoria. Lisette.
José. Okay, 2, 4, 6, 9. Quedan 9. Okay. Cuando llame su nombre, me lo manda. Okay. Los que ya terminaron, Francisco, Marco, Daniel, Jonathan, Jessica, Oscar, Coreas, Victoria y Lisette. ¿Estoy correcto con todos ellos? Yes. Yeah. Oh, yes. Great. All right. Yes. All right. Great. So, let me stop share. Let me see. Voy a llamar por nombre. Los primeros aquí en la lista, ok, sería el siguiente. Oscar Ramírez, por favor, mándemelo. Ok, teacher. Ok, solo no lo... que... mándemelo, por favor. Lo que ya me tiene. Está costando un poco. Ok, mándemelo así como lo tiene. Ok, no lo voy a recibir después que termine de llamar los nombres, ya no lo recibiría, ni después de la clase. So send it to me. Okay. Juan José Conrado. Thank you. Okay. Let me see. Misael, mándemelo por favor. Ahorita. Okay. José Escobar. En este momento, teacher. Mándemelo, por favor. En este momento es el envío. Sí. Ok, Trinidad, usted ya me lo mandó. Thank you. Necesito. José David Rivera. José David Rivera. Hello, José David Rivera. Mándemelo. Por... le cae, teacher. Ok, mándemelo, por favor. Ok, ok. Pone su nombre aquí. José David Rivera. Ok, le voy a poner una estrellita. Hasta que me lo mande, let me see. Ahí está, teacher. All right, let me see. Okay, Efraín, ya lo mandó. Thank you. Alejandro. Alejandro. Alejandro, hello. Can you hear me? Okay. Okay, Santiago. All right. Let me see. Okay. Let me see. Okay, Julio, ¿me puedes poner la segunda parte, please?
Así como lo tienes. Ya lo mandé completo. Ya lo mandé completo, teacher. Todo. Let me see. Lo vio, teacher. Yes. ¿Lo encontró? Yes, I found it. All right, thank you. Okay. Okay. Thank you for sending it. Okay, terminando aquí, ya no lo recibiría. So, lo que me mandaron es lo que cuenta. All right. Let me see. Let's continue. Now, we are going to look at the other part. La otra parte que vamos a seguir, ya hicieron esta ahorita. Now we are going to do this part. Let me see. Can you see it? ¿La pueden ver? Yes. Yeah. All right, great, great. Can you read it, please? Julio. Hi. Okay, can you read, please? Donde empieza use. Use. Light to. Mm-hmm. Ways to report a problem. Ways to report. To report a problem. A problem. Very good. A problem. Very good, Julio. Use. Okay, lo voy a decir yo, Julio. Use would like okay. to. Ways to report a problem. Okay, ese es el tema, así como lo leyó Julio. Use would like to report a problem. So, utilizar would like to cuando vamos a reportar un problema. Right? ¿Qué tipo de problema estamos hablando? Estamos hablando del trabajo. Okay, let me see. Continue, Julio. Dele, está haciendo buen trabajo. I would like to report. A problem. Okay. Sin ese. A problem. Very a problem. Good. Excellent. Good job. Good job. Now, Julio acaba de leer esto. I would like to report a problem. Right? A problem. Yes. Right? Quisiera reportar un problema. Right? Now, you have I would like to or I would like. Luego, ¿qué sigue, Coreas? Okay. You would like. Very good. You would like. Very good. Next one, Francisco. She would like. She or she would like. She will like. Excellent. Good job, Francisco. He, she. Aquí estamos diciendo él o ella, right? He or she would like. Next one. Let me see. Daniel, Ernesto. We will like. Okay, finish. They will like. Excellent. Very good. So we have I would like, you would like, he, she would like, él o ella, right? Dependiendo de cuál quiera utilizar. Siempre es would like, he would like, they would like. Si ustedes pueden ver, aquí hay he, she, no cambia. Se queda igual. Right? No como en el español. En español cambiaría. Right? Aquí en plural especialmente. Nosotros quisiéramos. Right? We would like, in English, it doesn't change. El would se queda igual. Okay? Cuando utilizamos los modal verbs. These are called modal verbs. Como el should, would. Pero eso no lo vamos a ver. Vamos a ver nomás uno. Would. Okay? En el futuro ustedes van a ver los demás. Como el can, should, may. Let me see. Must. Aquí vamos a utilizar el would. Would. Now, alguien me dice, bueno, aquí ya se lo dije, there is no S, no hay S, aunque sea tercera persona, ¿ok? Le vamos a poner la S ahí, le dice, si es she or he, al would.
No, teacher. Thank you. Very good. No, that is correct. All right. Very good. Now, podemos usar las contractions. Yo sé que I think Francisco le gusta usar las contractions, right, Francisco? So, aquí la puedes usar también. Lo único que es importante es la pronunciación. Correct. Okay. So, can you read, please, Francisco? You can abbreviate the word to, I don't know, what is the apostrophe? Apostrophe and D. Very good. Excellent. Eso se le llama abreviación or contraction. O contracción. Okay. So, lo importante es la contraction, no como aquí. You would, I would, he would, she would, we would, they would. Aquí es totalmente diferente. Cuidado aquí. Hello, Alejandro. Hola, hola. Hi, what happened? ¿No me respondías temprano? ¿Estás bien? No, no. Venía todavía de camino a casa. Ah, ok. All right. Era por la actividad. Ok. Ah, ok. Ok, let me see. Porque estaba solicitando que todos me la enviaron y nomás faltabas tú. All right. Bueno. Let me see. Are you going, la haría, Alejandro? Sí, sí. Ok, vale, entonces te la voy a poner, tómale captura. Ok. Please take a picture. Listo. Ok. Please send it to me, ok? Ok. Ok. Let me see. Ok, let's continue. Remember, Alejandro, lee las instrucciones, present simple. Present continuous, ¿ok? La primera es presente simple, la segunda es present continuous, ¿ok? Ok. All right, great. Let me see. Ok, where were we? Abbreviation, right? Contraction. Now, aquí sí, clase, es importante. If you're going to use contractions, right? Si va a utilizar contractions, algunos de ustedes, es importante la pronunciación. Si no, no les van a entender. Y les van a decir, ¿qué? ¿What? ¿Ah? ¿What? Right? ¿Qué está diciendo? Y ustedes van a tratar como, oh, right? No. This is important in English. ¿Por qué? Porque alguien le puede hablar de esta forma o de esta forma. ¿Ok? So, primero la pronunciación y después aprender a analizar el sonido también. I'd. 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 Right? I'd. Eso. No van a decir ID. No. ID significa identificación. Right? I'd. 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 You'd. 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 Right? You'd. He'd. He'd. Heed. Sheed. 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 Weed. 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 Dade. 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 Okay. So now. Dade. ¿Alguien quiere? ¿Quiere los retos a la pronunciación? ¿Alguien que quisiera? Todas. Francisco. I'd. The first I'd. Ok, sin tanta, le está poniendo muy elongado la D. I'd. No. I'd. 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 Very good. I'd. Good. Very good. Good. Excelente. Good. Excellent. With. Very good. Data. Data. No, no es data. No. Date. Date. Eso. Very good. Eso. Very good. Good job. Good job.
Good job. Now, this is, esto es si van a hacer la, si van a querer utilizar ustedes la contraction, right? Así sería la pronunciación. Or you can say the complete word. ¿Alguien más quisiera retarse? Juan José, teacher. Dale, Juan José, un gusto. Dale. Aide. Yuide. No. Right? Está pronunciando la E. Yude. No. Yude. Yude. Aide. Aide. No hay E. Dale de nuevo. Dale de nuevo. Yo sé que puedes. Dale. Aide. Okay. ¿Me escucha? Yes. Teacher. Sí, lo escucho. Okay. Lo escucho. Okay. Aide. No, no yude. Es Aide. No es Yude. No. No pronuncie la E. No hay ninguna E. Aide. Aide. Ay, ok. Ay, Jude. Lo otro es Heide. 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 No, no es Shed. Sheed. 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 With. They. Very good. Mucho mejor. Así es. Mucho mejor. Much better. Thank you, Conrado. Anyone else? Escobar, Julio. Ok, Escobar y luego Julio. Dale, Escobar. Aide. Use. Hide. Ok, pero le estás poniendo mucho énfasis. Ok. Hide. Right? Le te estás forzando. Hide. Ok, no. Te estás forzando mucho. Escobar, ¿dónde estás? Aquí está. Mírame. ¿Me miras? Yeah. A ver, mírame mis labios. Yude. Dale. Yude. Ay, así mucho mejor. Hide. Hide. Right? Sheed. Right? Tampoco sheed. Tampoco te vayas mucho en z. Right? Weed. Sheed. Weed. Deide. Deide. Very good. Escobar, mucho mejor. Julio. Aid. No, Yud. Es aid. Es aid. Aid. Yud. Head. Heed. Tampoco se vaya con. Very good. Heed. Sheed. With. Okay. Aid. Very good, Julio. Very good. Okay. Let me see. Those are the contractions, right? Those are the contractions. For would like. Ahora, let's go to the page, the manual, page 39. Antes de iniciar aquí, I'm going to take, tomaría la segunda asistencia. Okay, déjeme aquí. Ya para empezar, porque aquí sí es speaking. Speaking and writing. ¿Qué le pasó a esto? Okay. Let me see. Okay, second list, la segunda lista de asistencia. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no hay respuesta. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Ok, no hay respuesta. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. José Santiago Escobar. Aquí estaba, ¿qué le pasó? Santiago.
Escobar, me escucha. Aquí estás. Hello. Can you hear me? Okay. Juan Francisco Rodriguez. Present, present, teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present, teacher. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. All right, great. Oscar Enrique Coreas. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. All right, great. And Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you, Jessica. Teacher. Sí, Escobar. I'm sorry, ahí se me trabó el iPhone. Sí, ahí miré que estaba conectado, pero no me respondía. I got you. All right. Si yo veo que están ahí presentes, yo se los pongo, pero si no están, no se los pongo, pero a ti sí, ahí estaba. Aquí. Very good. Okay. All right. Thank you. No hay problema. All right. Okay, let's continue. Let me see. Do, 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 do. All right, here we go. So we have here, let me see, David Rivera. Yes. Okay. I want you to start reading. Peter. Mm-hmm. Yes, sir. Good morning. Good morning. This is Peter. From this support tech how tech support yes so very good tech support who how who, how come I help you okay very good so it says right there good morning huh? Good morning this is Peter. Este es Pedro from Soporte Técnico, right? ¿En qué lo puedo ayudar o cómo le puedo ayudar? ¿Y qué responde Robert? Let me see. Marco. Ya. Yeah. Voy a ampliar un poquito. Robert. Hi, Peter. This is Robert. I am calling from the Human Resources Department. I'd like to report a problem with my computer. Very good. Y como pueden ver, ahí está la contraction, right? I'd. Very good. Y si no tuviera la contraction, how would it be, Marco? I would. Very good. I would like. Excellent. To report a problem with my computer. Very good, Marco. Excellent. So we have here ya una conversación, right? Está hablando con quién está. Peter calling Robert. Robert is this guy right here. And this is Peter. Okay, let's continue. Daniel. Peter, what is Robert? Very good, continue. Robert, I doesn't seem to work. It doesn't. Very good. It doesn't seem to work. Very good. It doesn't seem to work, right? No parece trabajar, right? Doesn't seem to work. Ramírez. John, I see. Let me ask you some questions. Okay, la S, por favor, questions. Questions. Excellent, good job, Ramírez, excellent. So I see, dice, yo veo, So I see, es como cuando uno dice, ok. Let me ask you some questions. Déjeme hacerle unas preguntas. Some questions. Right? Y luego hay tres puntitos. So what do you think?
we have here Peter, right? Is this guy? We have here Peter. Is this Peter? And he's calling technical support. So we have Robert here. And he has a problem. I would like, or I like to report a problem with my computer, right? So we have here, so Peter es el que, el soporte técnico o Robert? Soporte técnico. Okay. ¿Quién es el soporte técnico? ¿Peter o Robert? Robert. Robert. Peter. Peter. Very good. Excellent. It's Peter, right? Peter. Él es el soporte técnico, right? ¿Cómo sabemos? Aquí lo dice. Buenos días. Este es Peter from the technical support. Okay. So you have Peter here from technical support. And this guy right here, he's calling technical support, right? Él es el que está llamando a technical support. What department is he? What department is he? Human resource department. Very good. Excellent. Very good. So we have human resources calling technical support. Right? So Peter's like, hey, what is it, Robert? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? What is it, right? Uh-huh. Y Robert dice, it doesn't seem to work. No parece trabajar, right? Like, what? ¿Qué es lo que no está trabajando? What is it that is not working? The computer. Very good, excellent. The computer, yes, that is correct, right? Aquí se lo dice. Quiero reportar un problema con mi computadora, with my computer. Now, aquí es analizar, all right? This is the area of analyzing, porque ya van a decir ustedes, right? So you are going to be able to speak and give suggestions to problems and also talk about problems. Hablar sobre problemas. Let's continue. Francisco. Tell me. Can you read me? Check which problem are the most common reason to call. Me pasaste aquí donde tengo el puntito. Getting parts and discuss what is the issue with other computer. Okay. How does he report the problem? Okay, so here you're going to have to analyze. Aquí no hay una respuesta correcta, así que diga, no, este es el problema, right? You have to, ustedes tienen que determinar cuál es el problema. Análisis crítico, critical analysis here. So we have here, what is the issue with Robert's computer? ¿Cuál es el issue? ¿Cuál es el problema, pues, con la computadora de Robert? ¿Lo dice aquí? No. How does he report the problem? ¿Cómo es que él reporta el problema? It doesn't seem to work. Excuse me? It doesn't seem to work. Okay. All right. Very good. How does he report it? ¿Cómo es que lo reporta él? ¿Lo manda por correo? ¿Le manda un WhatsApp? ¿O what? Call. ¿Le toca call. La puerta? He call. Excuse me? He call. He calls, right? Call. Él llama. He calls. Very good. So ahí están analizando, ya ves. Eso se llama análisis. Very good. So él le llama, right? He calls him, as you can see, como que tiene el teléfono aquí, right? Y aquí lo dice. I'm calling, estoy llamando. I'm calling, right? I'm calling. So how does he report the problem? ¿Cómo es que lo reporta? He's calling. Right? Y así como dijo Francisco. What did you say, Francisco?
It doesn't seem to work. Okay, it doesn't seem to work, right? No parece servir, right? So, what does he mean by that? ¿Qué es lo que está diciendo con eso? Que no le está sirviendo... ¿El qué? El trabajo. El RAM. The computer. The computer. Very good, okay. But, si nos estamos refiriendo a la computadora, pero si alguien le dice, parece que no funciona, what do you think? It's frozen. Okay, it's frozen? No. What else? New no. server? Hmm? Not on. It's not on, dice, no está prendido, okay. Okay. Sure. Yes? New server? The mouse? The mouse. Sure. Yes, Marco. We have some maybe problems on the square en el cuadro. ¿Qué podrían ser referente a la computadora? Okay. All right. Very good. So we have maybe problems with the squares, dijiste, con los cuadros. Uh-huh. Okay. All right. No internet access. Yeah. All right. So, okay. So, what about? I know that. Okay, para que él haya respondido esto es porque haya recibido unas instrucciones, ¿verdad? Yeah. So, some of the instructions that Peter gave him, all right, were probably not working, right? Así como algunas que ustedes mencionaron, right? So there could be many problems. There could be many problems. So aquí están ustedes ya dando su propio análisis. Very good. Ninguno está incorrecto. None of you are incorrect. Anything that has to do with the problem is welcomed. Right? Es bienvenido. Cualquier cosa que tenga que ver con el problema es bienvenido. Es welcomed. Now, very good. So remember that. Acuérdense de esto. Let me see. We have here Ramirez. Check. Yes, teacher. Can you read, please? Letter A. Set with problems. Set which problems are the most common reasons to call Tech support. Okay, no es tech. All right. Teach. No, tampoco es teach. Tech. Eso, tech como support. Yeah, tech support. Tech. Very good. Excellent. Tech. Good job. Good pronunciation on the rest of the words with the S's. All right. Muy buena pronunciación con las S's. Very good. Más aquí era tech. Tech. All right. Como técnico. Tech. Para corto. Esto es corto para decir técnico. Técnico, soporte técnico. Se dicen tech. All right. Tech. All right. No listen, teacher. Teacher. Escuchamos. No listen. Okay. Teacher. No listen. Lo escuchamos, teacher. No listen to you. Can you hear me? Yes. Sorry. Apretaba la lucita esta. Yeah, accidentally, como cuelga aquí, and I accidentally press it. Se me puso en mute. All right, dale. Go ahead. Continue.
talk. Yo? Yes, continue. Okay. Learn B, tell, talk, talk to two colleagues and compare your tables. Very good. Hey, muy buena lectura. Very good, Ramirez. Excellent. Colleagues. Colleagues. Excellent. Muy buena pronunciación. Very good. So it says, talk to two colleagues and compare your tables. Tables son los cuadros, right? Los gráficos. Can you read them, please? Este primer lado, Trinidad. Está muy calladita hoy. This side, please. No software, no internet access, a virus. Virus. Delete files. Okay, a virus. A virus. Okay. A virus. Delete files. Deleted. Deleted. Deleted files. Very good. Excellent. Excellent. Good job. So we have new software. Deleted files. Excellent. Excellent. We have new software, no internet access, a virus, and deleted files. What? ¿Qué significa deleted files? Borrando los archivos. Borrando los archivos. Archivos eliminados. Eliminados. Very good. Borrar archivos. No es borrar archivos, sino archivos borrados o archivos eliminados, right? Archivos. File. Very good. Excellent. And then we have here a virus. Palabra latín, por lo cual no cambia. Lo único que cambia es la pronunciación. Virus en español. Virus in English. A virus. 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 Very good. We have no internet access or new software. New software. And let's continue with the other side. Let me see. Jessica, can you read the other side, please? Paper extract in printer, USB port out of order, running nice in the CPU. Okay. Frozen screen. Very good, very good, right? All right, very good, excellent, good job, Jessica. All right. ¿Qué es una CPU? ¿Alguien sabe? ¿Aquí hay técnicos en computación? Es como el cajón de la computadora. El, de esto. El cajón, ok. Para entenderlo. Ok. All right. CPU means Central Processing Unit, ok. Central Processing Unit. Eso significa, so, si alguien le dice en inglés... si alguien le dice en inglés, hey, mira, revisar la CPU. Ay, el procesador. El procesador, yes. El procesador central de la unidad. Right? Central Processing Unit. O el CPU, que le llaman. Por iniciales. Right? Y ya todos sabemos que es un USB, right? USB. USB. Right? Esta sí, esta es parte de la computadora. Pero dice, funny noise in the CPU. ¿Qué quiere decir funny noise in the CPU? Si yo le digo, hey, tengo un problema, I have a funny noise in the CPU, y ustedes son soporte técnico, ¿qué van a decir? ¿Y qué es eso? ¿Ajá? ¿O qué? ¿Ya saben? Díganme, lo escucho. Ruido. Very good, right? Un ruido, right? A funny noise, right? Un ruido como medio raro ahí, right? No es que sea chistoso, right? Pero sí un ruido. Un ruido ahí no aceptable, right? In the CPU. Very good. Thank you, Lisette. Frozen screen. What is frozen? Se congela la pantalla imagen congelada. O pantalla congelada. La pantalla, ok, pantalla congelada es lo que significa. Very good. Frozen screen. Paper stuck in the printer. What is that? Papel hasta... Atascado. Very good. Atascado. Right? Ahí está. Atorado. Very good. Imprinter, right? En impresora. Very good. These are just some of the problems.
Now, I want you, yo quiero que seleccione which ones, cuáles are the most common reasons to call tech support. ¿Cuáles son las más comunes para llamar un soporte técnico? New server. Okay, very good. No internet access. Okay, no internet access. All right. Frozen screen. Okay, frozen screen. A virus. A virus. Paper is still in printer. Stuck. Stop. Okay. Stuck in printer. In printer. Okay. Anything else? Funny noise también. Okay, very good. Funny noise in the CPU. CPU. Okay. Very good. Yes, because si uno oye ahí algo raro, right, in the CPU, como dando vuelta. Ah, el procesador interno de cualquier computadora. Y si está, right? Uno va a decir, hey, what's up? What's going on here, right? Have a party. Yeah, having a party inside a computer. Explosion. Yeah, and no invitaron, right? All right, great. Let me see. Okay, those are just some of the problems that you would call technical support. Now, let's go with the next page. Aquí ya van a empezar a soltar las alitas ustedes. Marco, please read, please. Ways to report a problem. Very good. I would like to report a problem. I would like to report an issue. I have trouble with. Okay, very good. So estas son las tres formas de reportar un problema. But por práctica vamos a utilizar el would like. I would like. Okay. I have, yo tengo, también la pueden utilizar, pero por práctica quiero que utilicen esta, la más costosa. I have trouble with, yo tengo problemas con. I have trouble. Okay. También lo pueden utilizar. Pero si van a utilizar esta, también quiero que utilicen esta porque van a ser más de un problema. Así es que por ley la van a tener que utilizar. Right? So, tres formas de reportar un problema. I would like to report a problem. I would like to report an issue. Or, I have trouble with. Yo tengo problemas con. Y ahí le dice usted, tengo problemas con la computadora. Tengo problemas con el internet. Whatever. Whatever it is. At work. En su trabajo. ¿Qué es issue es inconveniente. Tengo problema, tengo que reportar un issue como un inconveniente o un problema. En otras palabras, algo negativo. Lisette. Okay, thank you for asking. Gracias por preguntar. Issue es similar a un problema o un inconveniente. Right? Uno puede decir, tengo un problema, mira, tengo un inconveniente. Okay. Let me see. Or, I have trouble. Tengo problemas. Okay, aquí está otra palabra negativa. Trouble. Con, y ahí le dice. Right? Now, continue, Marco. Common issue. Dale. Common issues to report. It does not seem to work. It makes a strange funny noise. It does not turn on. Okay, repeat it, please. It does not turn on. Very good, okay. On. All right, very good. It does not turn on. All right? No enciende. No prende. Right? O no enciende. So these are just common. Son inconvenientes comunes a reportar. Right. No parece trabajar, no enciende o hace un ruido medio raro ahí, right? Like we saw earlier.
Now, el trabajo. Continue, Marco. Paid work. What are the common issues you have in your workplace? Espérame, el siguiente no lo veo. Lo voy a leer en mi manual. Ah, bueno. Write down the most common problem you have with the equipment in your office. Write the problems you and your classmate have in common in the middle section. Okay, very good. So aquí, you're going to do this. Ustedes, cuando estén en el grupo, lo voy a poner en pairs, okay? Grupo de tres. You're going to put sus inconvenientes que tienen en su trabajo and then here, aquí en el medio, va a poner los problemas que usted y sus compañeros tienen en común en la parte de medio, ¿ok? Hey, por estar dando vuelta a la móvil. All right. So here, right? Trata así lo agarré, right? All right. So you're going to put sus partes de principales de usted van a ir en este cuadro. En el primero, si quiere, póngale un número 1 para que no se equivoque después. Aquí en la esquinita, 1 es lo suyo. Number 2, que es la área de en medio, the middle part, son lo que usted tiene en común con los compañeros. Digamos, un compañero dice, I have an issue with si tiene problemas, digamos, con otros compañeros de trabajo, right? O con una maquinaria similar, aquí lo va a poner. I am coworker. No, no puedes decir I am. Yo soy coworker. Okay? No, I am coworker. Yo soy coworker. No, I-A-N-D. ¿Cómo se pronuncia? I'd like to report a problem. Entonces, ¿lo que quieres decir? No. Okay. Let me see. No, lo que quiero decir es que yo y mis compañeros, o con mis compañeros de trabajo, co-worker. Okay. La segunda. Uh-huh. Luego quiero decir. My co-workers and I. My co-workers. Ah, my. Okay. Okay. Sería así, Julio. My co-workers and I. Workers. Ah, ok, teacher, gracias. Okay. Okay, así sería mis compañeros de trabajo y yo. And I. Right? Uno se pone, okay. Primero pone a los demás y después se pone uno, right? Yo sé que una vez... Yo soy el burro, teacher. El burro siempre va adelante, teacher. All right, so my coworkers and I. All right. Okay, thank you. Okay, no problem, Julio. Thank you for asking. All right, in the third part... Here, va a poner usted los problemas que usted tiene más comunes con el equipment. ¿Qué es equipment? Ya sea la maquinaria o todo lo que tenga allí, el equipaje electrónico. Write the most common problems you have with the equipment in your office. Okay? So, tienen dos bloques para ustedes. La primera y la tercera, y la de medio es si tienen algo compartido o similar, ahí lo escribirían. Ok, let me see. So, aquí nomás estamos escribiendo ¿qué? Los common issues. Ok, los inconvenientes comunes. Common issues. ¿Cómo? Aquí no van a poner que usted está reportando un problema, sino que va a empezar con poner algunos de los issues. Ya ahorita pronto
van a hacer sus propios preguntas de problemas, pero para iniciar, para la práctica, van a poner ¿qué? Los issues, los problemas comunes, los issues. Por ejemplo, the computer. Y aquí pueden aplicar todo lo que ya hemos visto, right? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Siempre. Siempre, right? ¿Y qué tipo de palabra es esta en gramática? Present. Sí, es el presente. Sí, ok. Esta palabra. A frecuencia. Frecuencia. Ok, en inglés. Ajá. Frequency adverb. Very good, very good, very good. Frequency adverb or adverb of frequency. Very good, excellent. Y estos no tienen ni singular ni plural. Se pueden utilizar en ambos. Son adverbios de frecuencia or adverbs of frequency. Very good. The computer always shuts down. Este es un ejemplo. The computer always shuts down. ¿Qué quiere decir esto? La computadora siempre se apaga, ¿no? Yes, very good. Very good. Shuts down. Right? Shuts down. Se apaga sola. Very good. La batería. Right? It could be whatever. Whatever problems or you have battery problems with the computer. Esto es un ejemplo nomás. Let me see. The ringer. On the phone. Doesn't work. ¿Qué quiere decir esto? The ringer on the phone. El ringer. ¿Quiere decir el ringer? Eso que suena ring, ring, right? Cuando suena el teléfono en un trabajo, right? Tienen teléfonos ahí y si no está funcionando the ringer, quizás uno puede hacer llamadas y todo, right? Pero no puede recibir porque no suena the ringer, el ring, ring, right? Como lo que le ponen en la bicicleta, right? Es un ring, right? The ringer on the phone doesn't work. Aquí hay algunos inconvenientes o problemas que uno puede tener en el trabajo. Aquí nomás les estoy dando ejemplos. ¿Ok? Ahora hagan sus propios. Ya les di dos. ¿Ok? ¿Qué van a hacer? Nomás poner los problemas. No va a decir usted quiero reportar un problema. No. Ahorita está escribiendo nomás los problemas. In the first block and the third block. El tercero traten de poner cosas que es relacionado al equipment, como el teléfono aquí, o la computer, quiero decir, the computer, si hay problemas personales ahí, interpersonales, ahí los pueden poner ustedes, ya sea con coworkers, o con su propio jefe, right, o con alguien de la área administrativa, whatever, whatever you want to say, common issues you have in your workplace, o puede ser de usted mismo, right. Usted dice, mire, yo prácticamente estoy así y ese es un problema siempre en mi trabajo. You can put it. Se puede autocriticar también. Puede decir, nunca soy puntual o cualquier algo que usted quiera poner que le puede afectar un inconveniente en el trabajo. O puede hablar sobre otra área y del equipment. Equipment es todo lo que es la herramienta que utiliza en el trabajo. I want you to make a list. I want you to put 3 and 3 and lo voy a poner en breakout rooms porque lo van a compartir. Right. Sí. ¿Alguna duda de lo que tienen que hacer? Si tienen algo relacionado con el otro compañero, ¿dónde la van a poner? Middle. In the middle. Yes, you're going to put it here in the middle. All right. So esto en el tercer cuadro. What? El tercer cuadro. Ok, el tercer cuadro. ¿Qué vamos a poner? Vamos a tratar de poner aquí. ¿Alguien? ¿Marco? No le escuché, teacher. Ok, Francisco.
¿Le pueden responder al compañero que qué vamos a poner en el tercer cuadro? The usual problem in your office. All right. Voy a explicar una vez más las indicaciones. Ok, por favor, escúchenme. Let me see. Los problemas con los tecnológicos que tenemos ahí. All right. Yes, thank you, Julio. La primer bloque van a proveer problemas relacionados al trabajo, ya sean de otras áreas o de ustedes mismos. Hay problemas comunes que se pueden llegar a ver en su área de trabajo. En el bloque de en medio, como los voy a poner en grupos, van a poner si tienen alguna relación con otros compañeros de los problemas que van a poner ustedes. En la tercera van a poner más problemas, pero aquí problemas con equipment. Equipment. ¿Y qué es equipment? Ya sea computadora, sí. Ya sea con teléfono, con una impresora, el internet, sí. Todo lo que tenga que ver con el equipment. El inmueble, pues, que tienen en el trabajo. ¿Ok? Ahora, si ustedes dicen, bueno, yo no tengo problemas así, inventen entonces. Inventen algo. Pero van a tener que poner dos aquí en la primera y tres aquí. Dos en el primer bloque, tres en el tercer bloque y aquí cualquiera que tengan en común con los otros compañeros. Okay. Any questions? No. ¿Alguna pregunta? Clear. ¿Hoy sí? ¿Ya? Ya. Okay, great. Okay, teacher. Thank you for asking. Gracias por preguntar. Y let me see breakout rooms. All right. So here you're going to write. Van a escribirlo y después lo van a compartir entre ustedes. Right. One, two, three. Breakout rooms.
Hello, any questions? ¿Alguna pregunta, Alejandro o Ramírez? Con gusto. Entiendo que en la primera íbamos a poner problemas que tengamos. Podría poner por un ejemplo que usualmente no limpio mi oficina. Usually clean my office. Ok. Ok. Ellos usualmente, a menos que tengas a alguien específico. No, porque es un equipo de limpieza, ¿no? Ah, ok, entonces sería the cleaning crew, el equipo de limpieza no limpia mi oficina. Ok, y pero sí es, el ejemplo sí está bien. Yes, sí, porque esa es una área ya como de deberes, right? No es como un aparato, es decir, que no sirve la computadora, no sigue las televisiones. Right, so, y ahí puedes incluir eso, yes. Ok, y en la tercera, en la parte 3, sí va equipo de oficina. Exactamente, como la impresora, el teléfono, la computadora, algo relacionado con quizás un software o alguna plataforma. Ok, ¿eh? Ok. Ahí puedes incluirlos ahí. Remember, en la primera nomás eran 2. Ya en la tercera eran 3. Y si ustedes you will correlate your questions, y si tenían algo en común, ahí lo podían incluir. Y si no, pues se queda en blanco. ¿Ok? No hay problema. Thank you. All right, no problem. No problem. Thank you for asking. Se va la señal de internet. ¿Cómo sería entonces? The internet signal is gone. It's gone. It's gone. It's gone. Gone. Gone se escribe. Gone. Gone. Ah, it's gone. It's gone. It's gone, right? It's gone. Ya se fue. Adiós. Right? It's gone. Es el. Yeah, it's gone. It's gone. Ya se ha ido. Entonces sería la señal de internet. O pueden poner, le voy a poner algo en general. Poor internet connection. Okay. Poor internet connection. Okay. Cuando uno da esta frase, poor internet connection, ahí va incluido que se va a veces, en veces funciona, está pésimo. Ok. Cuando alguien le dice la señal es pésima en esta área, ¿qué le quiere dar a entender? Ok. Prácticamente. Se cae cada rato. Exactamente. Right? So, in English terms, también existe. Poor, es pésima, aunque dice poor, right? Pero es pésima, poor internet connection en este contexto. Okay, poor internet connection. Thank you. Ya había incluido ya el paquetito, ¿verdad? Se va y se viene, la señal, si llueve o, right? O la área geográfica, poor internet connection. Thank you. Okay. Si usted llama a un técnico en Estados Unidos y le dice, yo tengo, así nomás, pero no lo tiene que escribir esto, pero yo tengo pésima internet connection. I have poor internet connection. Vamos a estar llamando a un call center. Well, hello, Mr. Corrado, what's your problem? Y usted va a decir, I have poor internet connection, right? Tengo pobre. Okay, what seems to be the problem? ¿Cuál es el problema? Siempre se me cae, se me va, como dijo Trinidad, right? My internet is gone, no tengo, se fue con todo y alas, right? So, teacher, una pregunta, aprovechando, ¿y cómo se diría, yo porque tengo un problema? Bueno, no he aprendido, pero ¿cómo se diría, me cuesta cobrar por tarjeta? Porque en mi trabajo tenemos un POS. ¿Cómo se diría eso en inglés? Ok. Me cuesta pagar. No puedo pagar. ocupar el...
No puedo ocupar el post. O sea, no lo sabes usar entonces. I don't use a post. No, no, es ahí. Sí, Francisco, si dices I don't use, significa no lo uso. Pero él está diciendo que no lo puede él manipular o usar, right? I cannot también. Use a POS. POS, right? Yeah. I cannot use POS, así se le llaman, POS. POS. All right. Use POS, okay. Sería en la primera, ¿verdad? En mi problema sería en la primer cuadro, ¿verdad, teacher? Yes, ya sería tu propia autocrítica. Very okay. Good. Thank you, all teacher. Right. All right. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? No. Okay, great. Okay, thank you for asking. Hello, teacher. Hi, welcome. Any question? ¿Alguna pregunta? Good morning. You arrive. Victoria say us how can say when she can share the class, the form como simultánea or multiple, no sé. Okay, at the same time, al mismo tiempo. Same time. Okay. Same time. Yeah, same. Al mismo tiempo. It's S-A-M. E. 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 All right. S-A-M-E. Say. Same time. Same. All right. Okay. ¿Te la escribo o ya la tiene Victoria? Yeah. Right. Right? No, right. Por favor. Okay, no problem. Por favor. All right, no problem. Same time. Bye. Aquí está. Mismo tiempo. Same. Okay. Same time. Como pueden ver. Same time. Eso, very good. Soy algo asiático, pero. Right, same time. Yeah, I confused with sim. Because no, yo la había confundido con sim, le digo, por eso. Okay. S-E-E-M. Yeah, sim es es otro. Parecer. Sim parece, yes. Parece. Yes. Right. Same time. Mismo tiempo. Okay. All right. Let me see. I'm preparing you. Lo estoy preparando ya para escribir los dilemas y los problemas. The dilemmas and the problems and the issues. Why? Because tomorrow, como pueden ver, ya casi terminamos la clase, right? But el tema es algo intenso, right? No me voy a apurar mucho, decir, ok, ahora empiecen a preguntar los problemas y ahora den la respuesta. Be like, right? Se me van a, pienso que es mucho, right? Así que me he pausado un poco, pero ya mañana de estos problemas, ustedes van a hacer las preguntas. Right. For example, ustedes van a ser el soporte técnico, digamos Daniel sería el soporte técnico y ustedes serían los que le estén llamando a él. Hello, right? I have a problem. Y ya ustedes ya tienen los problemas escritos, algunos que sean técnicos, right? Right. Y agregarían más. Right? Okay. Y Daniel le va a decir, well, haz esto, haz lo otro. You can try. Try turning off your laptop, right? Por ejemplo,
Daniel, I have problems with my internet. Can you help me, right? Y me puedes dar algunos pasos que tú piensas que debo hacer para lograr que me llegue la conexión. Right. Right. Soporte técnico. Right, that's for tomorrow. So be ready. All right. Continue. Great. Okay. Thanks, teacher. Okay, no problem. Any more questions? Any more questions? No? No. Okay, great. Continue. Bye-bye. Hello, teacher. Hi, any question? ¿Alguna ayuda? ¿Pregunta? No, solo la, a través de la consulta. Okay. ¿Cuántas eran en la number three? Okay, tres. Okay, ya, finish. Okay, very good. I just stopped by porque mañana sería usted van a hablar como que sean soporte técnico. Right, hablar sobre el problema. Ahorita estamos escribiendo los problemitas y todo. Ya mañana sería algo diferente, incluyendo algunos de estos para hoy. But very good. Okay. Okay. Hello, teacher. Okay, welcome back, everyone. Teacher. Yes. We can say, I have a trouble or I have a problem. Or in this okay. moment, we use only, I have a trouble. I have trouble, yes. I have trouble, yeah. Okay. Right. La otra. A problem. I have a problem. Yes, I have a for the other situation. Yes, for the other one. I have a. Right. Siempre va a antes de problem. Okay. All right. Thanks. The trouble? No, trouble is considered non-countable. All right. No contable. All right. So okay. You will say trouble. Trouble. Okay. Okay. Very good question. Now. Okay. I hope, espero que todos escribieron algo, algunos de los problemas o dilemas o inconvenientes, because tomorrow vamos a aplicar esto, lo que hicieron hoy, y le pueden agregar más mañana, be ready, because en la parte 6, no la voy a hacer tanto como está aquí en el mayo, but va a estar similar. La parte 6 de la página 40, on page 40, ahí se trabaje con un classmate, eso ya lo hicieron, right? Write three problems, ya lo hicieron, right? ¿Se acuerdan que yo les dije que escribieran tres en la número tres, right? Yeah. Okay, so eso ya lo tienen que tener, right? So la parte seis la incluí yo para hacer una actividad un poco más grande. You're going to practice tomorrow, mañana, miren el número tres. ¿Qué dice el número tres, Daniel? Practice. En la número 6, número 3. Page 40. Okay. Practice. Okay, Daniel. You can continue, Daniel. Sorry. Okay, no problem. Practice reporting one of those problems to a classmate. Okay, very good. To a classmate, right? To a classmate. So you're going to practice tomorrow reporting the problem. Ya pusieron el problema. Ya lo tienen. Mañana nomás es reportar el problema. All right. So como pueden I call ver, you. yeah. So ustedes van a estar llamando como que son soporte técnico uno al otro y se van a cambiar. Viceversa, right? Uno va a ser técnico support y el otro va a ser el que le va a dar the client. Yeah, the client, and then the client is going to be. Y mañana vamos a hacer unas prácticas para no nomás ir de un solo a eso. So, just
tómelo en cuenta para mañana. Si quieren ya tomar nota or something to be prepared tomorrow, because tomorrow is speaking. Tomorrow is speaking. All right? Mainly. All right. La mayoría de la clase sería speaking. All right, class. Let me see. I'm going to take the final attendance. So get ready. All right. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesus Machado. Okay, cero. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, cero. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Okay, cero. José David Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. José Santiago Escobar. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher, present. My respuesta, oh, okay, all right. Déjeme cambiarlo aquí. All right. Traten de estar atentos, okay? Juan José Conrado. Present. Okay, thank you. Julio César Merino González. Present. Thank present. You. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz. Present. Thank you. Victoria Vázquez. Present. Okay, thank you. And Jessica Fuentes. Jessica Fuentes. Okay. Una respuesta aquí. Let me cambiar esto. Okay, pensé que estaba en la clase, pero no. Okay, bueno. All right, class. I see you tomorrow. El que se queda hoy es Oscar Coreas. Okay. So, everyone else, I see you tomorrow. See you, sir. Any questions, please let me know. Okay, see y'all tomorrow. Good night, Francisco. Good night. Good night, everyone. El único que se queda es Oscar Coreas. Okay, right, good night. Good night, partner. Good night. Good night. Hello, Coreas. How are you? Hello, teacher. I'm fine. I'm fine. Fine. All right. Great. Yes. Oh. Quizás, teacher, una pequeña retroalimentación de lo que es el imperativo. The imperative. Okay. All right. Is there any alguna página específica que quisieras? No tengo página específica ahorita. Okay. What is tiene alguna estructura el imperativo, sí, ¿verdad? Okay, remember that. Okay. The imperative. Ajá. Okay, ¿cuáles eran algunos de los requisitos que le había puesto? Do you remember? Quiero ver qué tanto te acuerdas. Sí, anoté algunos. The imperative is formed with the verb without a subject. Mm-hmm. Very good, very good. Déjame quitar esto porque eso. Let me see. Okay. Quiero ver qué día di esa clase. ¿Tienes la fecha ahí para que me ayudes? Fue el 29. 29 de junio fue, ¿verdad? El 29. Ok.
Okay, déjame ver si tengo que regresarme a ver todas las diapositivas. Ah, quería enseñarte eso para no estar, sí, está bien, estar dándome mucho. All right, let me see. Because lo principal es el imperative, es como, así como, como se lo había dado, de instrucción, cómo dar indicaciones sin un subject. Pero déjame, okay, el 29 era, ¿verdad? Sí, 29. Okay. Ya lo encontré. A ver, para no estar escribiendo y perdiendo el tiempo. A ver. Sí, sí. All right. So here. All right. So I have here. Okay. Yes, yes. All right. So we have the imperative. Can you read, please? The imperative is formed, bueno, ya lo leí, with the verb, without a subject. Okay. Okay. Sin sujeto, es, el imperativo es esto, Oscar. ¿Puedes leer aquí? Open the door. Open the door. Okay. Take an aspirin. 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 Pay attention. Very good. Pay attention, right? So, ¿hay sujeto aquí? No, no hay. No. All right, very good. Entonces, el imperativo, cuando uno dice, bueno, ¿y el imperativo es eso, dar indicaciones o instrucciones, right? Sin mencionar el sujeto. Sin mencionar el sujeto. Por ejemplo, Oscar, si está sonando el teléfono y tú no lo puedes agarrar, ¿utilizarías el imperativo ahí? Sí. Ajá, ¿cómo le dijera? ¡Levanta el teléfono! Right? So, pick up the phone. Very good. Pick up the phone. Very good. Pick up the phone. Okay, very good. O le estás llamando a Ali, contesta, contesta, right? Y no contesta, right? Pick up the phone. Pick now, up the phone. Very okay. good. All right, so, si yo estoy adentro del carro, y digamos, tú me dices, and you ask me, teacher, ¿me puedes recoger aquí en Pizza Hut? Right? Uh-huh. Y ahí voy yo. And I'm in the car. Estoy en carro. Yeah. Y te veo. Y te hago pipi. Ahora ya me ves tú. Vienes caminando, right? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Abrir la puerta. Exactamente. Open the door. All right. Ah, very good, right? Si está cerrada con llave, ¿qué vas a decir? Quite la llave, quite. Okay, or lo que lo acabas de decir ahorita, abre la puerta. Open the door. Very good, open the door. Bye. The door. ¿Usaste un sujeto aquí? No. No, diste una indicación o okay. una direct o como una dirigencia, estás dando una como una. Prácticamente es como dar órdenes, pero no así de forma negativa, sino que, como decir, abre la puerta, right? That's okay. the imperative. El imperative es dar dirigencias o dar instrucciones sin utilizar el subject. Sin subject, ok. All right, ahora dame tú unas. Give me some. Drive a car. No. Okay. O dame una no una expresión, sino que dame una como orden. Como una orden, yes. Clean the bathroom. Very good, exactamente. Clean the bathroom, mm-hmm. right? Digamos que tú entras y está el baño todo sucio, right? Hey, uh-huh. nomás dice, hey, clean the bathroom, right? Okay. Very good. Another one.
wash the car. Wash the car. Very good. Wash the car. Excellent. Now, dame el negativo. Yo sería con don't, ¿verdad? Exactamente, con don't. Siempre vamos a utilizar el don't. Remember, acuérdate de esto, Coreas. Con el imperativo siempre es con don't. Ok. Cuando empieza la oración. Ok. Sería. También, también otra palabra, puedes utilizar el please, por favor. Please. Ok. Ok. Sería. Don't touch the dog. Okay, very good, right? No toques el perro, ¿verdad? Don't touch the dog. The dog. Very good. Ahora, si lo quieres decir de forma bien amable, ¿cómo lo vas a decir, Corea? Please don't touch the dog. Very good. Excellent. Please don't touch the dog. Very good. Excellent. Give me another imperative in negativo. Quiero ver. Sí. Please. Sin utilizar el verbo play. Okay. Please. Don't eat. Apples. Don't eat apples? Apples. Okay, no como manzanas. All right. Please don't eat. All right. O no te comas mis manzanas. Right? My apples. Te comas mis manzanas, right? Don't sí, eat sería mejor, my apples. No, yeah, very like good. Them. Very good. All right, porque ahí está dando como una. Right? Ahí, mira, no te comas, right? Mm-hmm. Más que decir no comas manzanas, como es muy. No está tan específico, right? So here you're saying, please don't eat my apple, right? Please okay. ¿Otra? Please don't. Don't write a que sea más personal, remember. Oh, don't touch my. Ya utilizaste el verbo touch. Sigue con write. Don't write. Vaya, digamos que tú vayas a una biblioteca, una biblioteca pública, y tú eres el gerente, y hay un montón de gente ahí, y les quieres decir esto. Por favor, no escriban en dónde. On a book. Ok, o en los libros, ¿verdad? Porque hay bastantes. On the books. Excelente. Okay. Very good, excellent. Right. Very good. All right. So this is basically the imperative. Okay. Esto es prácticamente el imperativo. Son órdenes. Exactamente. Sin mencionar sujeto. Exactamente. Okay. Right. De forma bien, bien directa y específica. Okay. Como aquí. Okay. Por favor, no escriban los libros. Ay, por favor, no coman manzanas. No toques el perro. Right. Lave el carro. Limpia el baño. Abre la puerta. Levanta el teléfono, okay. Pick up the phone, open the door, clean the bathroom, wash the car, please don't touch the dog, please don't eat my apple, please don't write on the books, please don't call after midnight, right? Please, please check your emails, right? Please do the homework, right? Todos esos son imperativos, Oscar Correa. Okay. Okay, ¿quedó claro? ¿Alguna otra duda? Hoy sí, ¿verdad? No, ¿sí? Estamos bien. Sí. Hoy sí está claro. All right, great. Okay. Excellent, right? All right, great. It's nice to repasar algo que miramos anterior. Okay. Thank you, right? Thank you. Thank you very much. All right, thank you. You're doing a great job. Okay.
Okay. Okay, teacher. Okay. Espero sigas y con todo y que avances y así logres los requisitos para el tercer módulo. Okay. Okay, teacher. Deseo lo mejor hoy y siempre. And good night. Gracias, igual. All right, Coreas. Good night, Coreas. Good night.